Suyapa, ya se hacen todos los preparativos que tienen que ver con la seguridad que se le va a dar a los peregrinos que van a venir a finales de enero y a inicios del mes de febrero. Nelson Sorto, con ustedes. Muchas gracias, Pablo Gerardo Matamoros. Hace unos segunditos ya ha finalizado este lanzamiento de seguridad aquí en la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa. Me acompaña el comandante de Fusina, el coronel de Infantería, Makoto Vázquez. Coronel, ¿listo todo el personal, todo el equipo de Fusina para dar la seguridad a partir del 26 hasta el 3 de febrero? Sí, muy buenas tardes a ustedes y al inmenso televidentes de HCH. El día de hoy, como usted lo expresaba, se ha llevado a cabo el lanzamiento de lo que corresponde a esta operación de seguridad que se va a llevar, que previo a lo que es la celebración del Día de Suyapa. En ese sentido, Fusina, con todas las instituciones que lo conforman, han diseñado una planificación que permita poder llevar a cabo todas las operaciones de seguridad, que no solo implica aquí en lo que es el templo, sino que también a lo largo y ancho de nuestro país, a efecto de garantizar el movimiento hacia este sector. ¿Habrá seguridad las 24 horas del día, tomando en cuenta que los peregrinos pues pernoctan día y noche acá? Sí, como le expresaba, esto está prácticamente diseñado en una primera instancia a las operaciones de seguridad que van a conducir los comandos regionales a nivel nacional para garantizar el movimiento de las personas hacia este sector y luego pues el dispositivo de seguridad que va a estar empeñado en este sector. ¿Cuántos hombres estarán manejando la seguridad acá en este sector? Bien, aproximadamente 500 hombres de las diferentes instituciones, que no solo tiene que ver con lo que es la parte de seguridad, sino que está enfocado a atenciones médicas, condiciones para la atención de personas, así como actividades recreativas que permitan que todo esto sea una fiesta de alegría. Muchísimas gracias. Coronel Makoto Vázquez, es el comandante de Fusina, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital, cuando ya se ha hecho este lanzamiento de seguridad previo al 273 aniversario del hallazgo de la Virgen Suyapa en el sector del Piligüín, y que va a comenzar ya a partir de este momento los peregrinos a llegar a la Basílica Menor Nuestra Señora de Suyapa. Compañeros, junto a José Oseguera, voy con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.